Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es, vamos a ver, martes 19 de enero del año 2021. ¿Cómo yo lo sé? Ah, porque yo siempre sigo el orden de los días de la semana. Vamos a ver. Ayer dice que fue lunes. Maestra, pero los lunes nosotros vamos a la escuela. Es verdad, lo que pasa es que en el día de ayer, lunes, fue un día festivo, un día feriado y no tuvimos clase. Pero nosotros sí tenemos clases de lunes a viernes. Vamos a ver, ayer fue lunes. Después de lunes le sigue martes. Y miren, martes empieza con la letra martes, luego le sigue miércoles. Quiere decir que si hoy es martes, mañana será miércoles. Después jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien, hoy estamos a martes 19, un 1 con un 9, 19. ¿De qué mes? Vamos a ver si se acuerdan. Muy bien, en el mes de enero, vamos a decir los meses del año. El mes de enero es el primero porque acabamos de comenzar el año 2021. Así que vamos a decir los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Así que estamos en el mes de enero del año 2021. Ahora bien, vamos a decir nuestras vocales. ¿Cuántas vocales son? Uno, dos, tres, cuatro. Son cinco las vocales, cinco son las vocales, cinco son A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Grandes, y les decimos, ¿cómo les decimos? Mayúscula. Y las pequeñas las llamamos minúsculas. Muy bien. Ahora vamos a decir nuestro abecedario. Vamos a decir nuestro abecedario, pero tengo que mover un poquito la cámara, así que disculpen por el ruido. Uy, ok, estamos aquí. Vamos a ver, tenemos nuestro abecedario, muchas letras, ¿verdad que sí? Dentro del abecedario nosotros podemos encontrar las cinco vocales. Vamos a comenzar. A, árbol, A. B, bicicleta, B. C, casa, C, chocolate, Ch. D, dados, D. E, elefante, E. F, flor. G, gato. G. H, hombre. I, iguana. I. J, jirafa. J. K, koala. L, libro. L. Y, llave. Y. M, manzana. N, niña. Tambor, U, uvas, U.
vaca. V. W. Waffle. W. X. Xilófono. X. Y. Griega. Yo-yo. Y. Y Z, zapatos. Ahí tenemos todas las letras. Ay, no dije el sonido de la Z. ¿Ok? Tenemos todas las letras del abecedario. En el abecedario podemos encontrar las 5 vocales. Pero entonces yo tengo que ir una letra en la pizarra. ¿Se acuerdan de esa letra? Vamos a hacer el sonido de esa letra. Esa es la letra de manzana y esa es la letra M. Repite conmigo, M. M es mi amiga y su sonido es ella puede hablar diciendo pero M sí sabe decir las vocales. Así que yo le dije, M, ¿tú me puedes decir las 5 vocales? Ah, sí, ok. Ma, me, mi, mo, mu. Mame, mi, mo, mu. Oh, ella dice las vocales diciendo el sonido de su letra, de su nombre, M. Ella dice las vocales primero diciendo su sonido. Ma, me, mi, mo, mu. ¿Viste? Así que cuando usted vea estas dos letras, la letra M con una vocal, ya sabe qué decir. Mame, mi, mo, mu. ¿Ok? Ahora, esta es la letra M, ¿de quién? En el cuento se llamaba con letra M. ¿Moto? ¿Así se llama el perro? ¿Moto? No. ¿Melena? ¿Así se llamaba la niña? No. ¿Mandy? No. ¿Mito? No. ¿Mambo? Sí, Mambo. ¿Y quién era Mambo? Mambo era el perrito policía. ¿Qué? ¿Que estoy mal? ¿Y quién era Mambo? Ay, verdad. Mambo era el perro que guiaba al señor que no podía ver, es cierto. Déjame buscar el cuento para acordarme mejor. Espérate, donde yo puse el cuento. Ahí está, maestra, está loca. Ah, sí, ya lo encontré. Míralo aquí. Vamos a ver. Este es ¡Mambo! ¡Oh! ¡Ay, verdad! ¡Míralo aquí! ¡Está guiando el señor! ¡Es un perro guía! ¿Y cuál era otro perro? ¿Cómo se llamaba? ¡Manino! No, 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 no era con M, ¿verdad que no? ¡Manino! No, 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 no. ¡Patino! No, 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 no. ¡Lalilo! No, 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 no. ¡Canino! ¡Oh, sí, Canino! Es el perro que trabaja con el policía. Un perro policía. Pero entonces estamos estudiando la letra M. Así que nos referimos a Mambo cuando hablamos de la letra M. ¿Ok? Así que en el día de hoy nosotros vamos a estar trabajando con nuestro cuaderno de preescritura. ¿Ok? Rapidito, vamos a seguir practicando lo mismo que nosotros estudiamos anteriormente. En esta página aquí dice, ¿cómo consolarías a Otto luego de su visita al veterinario? ¿Se acuerdan que Otto fue el veterinario y él no tenía nada de paciencia? Él quería entrar al cuarto. Pero cuando entró al cuarto y vio que por ahí venía la doctora con una inyección, se puso la cosa fea. ¿Cómo estaba Otto? Estaba llorando, ¿verdad que sí? Ah, pero entonces, ¿qué tú harías para consolarlo? ¿Qué tú harías para consolar a Otto? ¿Qué le darías? ¿Le darías comida, una paletita? ¿Le darías un abrazo? No sé, lo que tú quieras o lo que tú le vayas a dar, lo vas a dibujar y lo vas a escribir aquí en pequeñas palabritas. Con ayuda de papá, mamá o encargado, ¿ok? Luego, lo que vamos a hacer es aquí, es trazar de izquierda a derecha. ¿Dónde te indica esta flecha? Desde aquí, que es el lado izquierdo,
hasta llegar a, al final, ¿ok? Aquí, desde donde está Otto hasta llegar a la bola. No podemos empezar por aquí, es de izquierda a derecha. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. El lado de Otto es el izquierdo y el lado de la pelota es el derecho. Así que comenzamos siempre por aquí. Por ningún lado, te estoy velando. Así que vamos a ver. Luego que traces lo de Otto, vamos a completar la abeja, que si no se van los animales. Así que vamos a completarla y una vez la completes, vas a colorear esta hermosa granja, ¿ok? La colorear bien linda. Yo quiero ver a la gallina, a la vaca bien linda y el lugar donde se meten los caballos y todas esas cosas, ¿ok? Así que vamos a colorearla y pasamos la paginita y un chucho. Déjame pasar. Luego, en esta página aquí, vamos a volver a trazar el paisaje hermoso que hay. Ay, qué bello, me encantan los leones, los tigres, las cebras. Vamos a trazar las montañas siguiendo la línea, bien bonito. Y lo vamos a colorear, ¿ok? Coloreamos, coloreamos, coloreamos. Y aquí tenemos a la letra M, la M de mambo y la M de mariposa. Si ustedes ven las palabras aquí, el nombre de mambo lleva M. Esta es la M mayúscula y esta es la M minúscula. Vamos a ver, mambo, ¿tiene la M mayúscula aquí? Sí, pero espérate, aquí hay otra letra M y esta es la minúscula o la mayúscula. Es la minúscula, la pequeña. Mambo, mambo. Y aquí tenemos mariposa. Ma, ma, ma. La M está diciendo qué letra. La A. Ma, ma, gracias. Mariposa. Ok, así que ustedes van a practicar de nuevo cómo trazamos la letra M y cómo trazamos la letra M minúscula. Y luego de eso, vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a rodear los sonidos de los animales que comienzan con la letra M. Si tú no escuchas a la maestra diciendo pues no marcamos esa, ¿ok? Tienes que escuchar el sonido de la letra M, ¿ok? Y tú también puedes verlo, así que tú puedes saber cuál es M y cuál no es. Vamos a ver. La vaca hace mu. Mu. Estoy diciendo la letra M. Vamos a ver. Mu. La escuchamos. Es verdad. Así que vamos a rodear a la vaquita porque la vaca hace mu. Muy bien. Ahora le sigue la ovejita. ¿Cómo hace la oveja? Ve. 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 Ustedes escuchan a la maestra haciendo el sonido ve. No. Así que ese se queda así. No lo toquen. Vamos a ver este. ¿Quién es este? El gato. ¿Y cómo hace el gato? Miau. 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 Mi. Miau. Y miau. Tiene M. También la puedes escuchar. Miau. Mi. Mi. La con la I. Miau. Mira. Miau. Y tenemos a Otto. ¿Y cómo hace Otto? ¡Wow! 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 Ajá. ¿Ustedes ven la letra M? No. Si no la vemos, se supone que no la escuchemos, ¿verdad que no? ¡Guau, guau, guau! No, esa no la tiene. Así que tenemos que rodear la vaquita y al gatito porque son los que tienen letra N, ¿ok? Y aquí vamos a trazar los números, que no nos podemos olvidar de los números. Pero antes de trazar los números, vamos a contar del 1
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Tenemos aquí 20 numeritos. Y en este librito, ¿cuántos números tenemos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos hasta el 5, así que usted hoy va a practicar a trazar los números de 1 al 5, ¿ok? Lo practica, lo practica, lo practica y aquí lo hace solito, ¿está bien? Así que... ¡hay otra sorpresa! No es hasta el 5, es hasta el 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que vamos a trazar hasta el 10 los números en el día de hoy. Así que eso sería todo, mis amigos. Nos estaremos viendo en la próxima.